otros temas, hay muchas obras que están en marcha. Una de ellas es, bueno, la senda peatonal en calle La Valleja, ¿no? Este, esa arteria tan transitada, este, y bueno, que era necesaria esta intervención que ya se está construyendo. Sí, nosotros habíamos hablado que ya para el final del periodo la intención era generar el tema de las sendas peatonales en aquellas calles que son bastante peligrosas por la cantidad de tránsito. Habíamos identificado que La Valleja era de esas calles más peligrosas por la afluencia de tránsito de automóviles y también de peatones, y bueno, ahora ya se está concretando desde la avenida hasta la escuela 99. La intención es el año que viene poder ampliar esta licitación y atender otras necesidades, como puede ser o Paster o calle Clausoles, pero son de esas otras calles que uno va identificando la necesidad de darle seguridad al peatón y al vehículo que transita también. Paster también, que es un ingreso a la ciudad, ¿no? Que eso también en su momento se habló de poder mejorar, ¿no?, esa arteria de tránsito, tomando en cuenta que es uno de los accesos. Sí, justamente por ser la conexión entre las dos rutas y además la conexión para agarrar el camino Mauricio, hace que también ahí la fluidez de tránsito vehicular sea masiva, y también es una zona muy poblada donde la gente transita actualmente por la calle. Ahí también hay que generar las condiciones para mejorar la seguridad de los peatones. Bueno, otro tema importante también es el mejoramiento de algunas calles. En estos días comienza la mejora de calle 18 de Julio, ¿no? Que también es una de las que se va a hacer a nuevo. Sí, nosotros ya lo hemos dicho un montón de veces, todos los años en el presupuesto que nosotros manejamos y que además tenemos que proponer todos los años lo que vamos a hacer, siempre hemos priorizado el tema de la repavimentación o la pavimentación de algunas arterias de la Ciudad de Libertad. Este año ahora se va a hacer toda 18 de julio, que ahí estábamos a la espera de la intervención de OCE, que ya terminó hace unos días. Ahí bueno, se generaron bastantes molestias con los vecinos, pero que es normal cuando se encara una obra en algunas estaciones, que bueno, que hay mucha lluvia y que eso genera barro. Bueno, ahora ya está instalándose hoy la empresa para arrancar con la repavimentación 18 de julio, aproximadamente entre calle Sarandí y Oribe. Eso es a través de la ampliación de la licitación del año anterior, que en este caso lo financia la Intendencia a través del compromiso de gestión. Pero a su vez nosotros también para este año tenemos previsto con esta misma empresa, que fue la que ganó la licitación, la pavimentación de unas 12 cuadras aproximadamente, y la Intendencia está elaborando además otro llamado, otra licitación para algunas cuadras más, así que vamos a andar en 25 cuadras aproximadamente en este año. Que también ahí surge el tema de Clausoles, La Valleja, Paster, son las calles más transitadas y son las calles que hoy también están bastante feas. Bueno, en lo que respecta a caminería, bueno, intervención en la zona de Bullental, mejorando también, y en estos días también llega la maquinaria para mejora de las calles de Quillú. Bueno, este año nos animamos a... El año pasado, por ejemplo, nosotros utilizamos el 100% del presupuesto de OPP en la repavimentación de calle. Este año nos animamos a hacer alguna cosita más, como por ejemplo el tema de las veredas que hablábamos anteriormente. Pero también teníamos la necesidad de invertir en caminería rural, que por ahora lo veníamos atendiendo con el equipo propio del municipio, pero sentíamos que no llegábamos a satisfacer las necesidades de toda la caminería, que en total en el municipio son cerca de 300 kilómetros de caminería rural en balastro. Pero además con la intención de hacer alguna intervención distinta, con limpiezas de cuneta, con levantamiento y conformación de algunos caminos. Ahora lo estamos haciendo en el camino Bullental, desde la plazoleta de los fundadores hasta el camino de la reductora. Hay una empresa que ya está prácticamente finalizando con los trabajos, pero hoy arrancó otra empresa a trabajar en el camino del 48 para identificarlo un poco, el que va a la bodega de Sechi. Bueno, otra obra que también está en marcha es las veredas de 25 de agosto. ¿Cómo viene esa obra? ¿Cómo se viene desarrollando? ¿Cuáles son, no, puntualmente las veredas que se van a reparar? Bien, eso es financiado por la Intendencia. Es una recuperación de veredas y de cordones. La empresa es una empresa local, la empresa de Cavia. Se está a la espera de las baldosas que hay que reponer, que también por suerte es una empresa local, que tiene
que fue por un tema de tener mejor precio, que son quienes la van a proveer. Así que en pocos días se va a arrancar. Lo que ahí tenemos que aclarar es que también hubo un estudio por un ingeniero de la Intendencia que algunos árboles tienen que ser quitados por el riesgo a caerse, hay algunos que están muy podridos, pero en todos los casos se va a reponer, es más, seguramente se genere algún lugar más para plantar algún árbol más en esa zona. La zona que se va a intervenir en primera instancia es desde la avenida hasta calle Medina.